Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La abominación desoladora. Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Voy a explicar de una manera muy sencilla a qué se refiere este texto. Jesús está dándole una clave a los discípulos y a los cristianos de su tiempo para que cuando fuera invadido Jerusalén, supieran cuándo huir, el momento exacto para huir. La palabra de hoy está constituida de dos términos: abominación desoladora. ¿Qué es una abominación? Bueno, una abominación no es otra cosa que todo aquello que la palabra de Dios dice que significa abominación. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel 8:16, es más, el capítulo de Ezequiel 8 es el capítulo de las abominaciones. El 16 dice que adorar al sol es una abominación, adorar el Sunday. Ezequiel 8:9 dice que adorar ídolos es una abominación. 8:13 dice que hablar con los muertos creyendo que están vivos es una abominación. Eso mismo lo repite Deuteronomio 18:9. Y así sucesivamente muchas otras cosas que se oponen a Dios son abominación. Desoladora es que los va a dejar destruidos. La historia dice que en el año 70 Tito llegó y rodeó Jerusalén para destruirla. Pero que ocurrió algo. De repente, los ejércitos comenzaron a retirarse. Los ejércitos romanos estaban identificados con estandartes paganos. Entonces, eso se consideraba como una invasión a un terreno sagrado. Cuando se retiraron, los de Jerusalén armaron su ejército y se fueron a perseguirlos. Pero los cristianos sabían, un momento. Cuando eso ocurra, dice el versículo 16, huyan. La verdad es que ningún cristiano pereció en el año 70 cuando Tito destruyó Jerusalén. ¿Por qué? Porque siguieron las instrucciones de Dios. Porque escucharon muy bien lo que Dios había dicho. Días después vinieron los ejércitos romanos, capturaron a Jerusalén, la desolaron, la destruyeron, la quemaron. ¿Saben qué fue lo que ocurrió? Cristo vio en Jerusalén un símbolo de la incredulidad y de la rebelión que hoy está ocurriendo en el mundo. Dios dijo muchas cosas y los seres humanos la hemos volteado al revés, creyendo que porque hay que dar demasiada libertad y demasiado liberalismo y se premia el individualismo, no importando si eso va en contra de lo que Dios ha dicho. Así que no se deje engañar del enemigo. Siga leyendo su Biblia, siga estudiando, busque en un buscador bíblico, en una guía para estudiar la Biblia que se llama Concordancia, o en la herramienta que tenga para estudiar la Biblia, coloque la palabra abominación y abominaciones. Y póngase a leer todo y usted verá cuántas cosas nos quiere decir Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y ha dado suficientes señales para que no nos dejemos engañar ni cuando nos vamos a casar, ni cuando vas a tener un noviazgo, ni en un negocio. No, Él es el camino, pregúntele a Él. Él cierra una puerta, Él abre otra. Lo que nosotros no deberíamos ser es necios de saber cuándo Él nos está indicando una luz que deberíamos seguir y que debería alumbrar nuestra vida. Tome la palabra de Dios y deje que ella le hable, porque hay mucha información que Él desea darnos y que nosotros deberíamos seguir. Los cristianos del año 70 vieron la abominación desoladora y huyeron. Viene ante el mundo hoy también abominaciones que van a dejar desolado el mundo y que deberíamos estar atentos con nuestros oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.